Noi? No, pero parece que se traba el Discord. Te iba a decir que si tú puedes hacer la repetición de lo que te hicieron, ¿te puedes descargar la partida y ver desde su perspectiva cómo te ganó? Para ver qué, cómo, para ver qué fue lo primero que te construyó, cómo te, ¿sabes? Te atacó, ¿con qué te atacó? ¿Con soldados de tierra? ¿Qué es lo primero que tienes que construir en el Iron Pipe? Un aserradero y esas cosas. Streamealo para verlo. Yo nunca sé. Yo no llegué ahí a meterme en ese tipo de juegos. Los jugué, pero no. Al que más jugué era. Se llamaba el Tesaro, algo así se llamaba. Pero no lo jugué tanto tiempo como para ser eficiente. Ahora mismo juego todo negro. Clark, Houthacker. Ja, ja, ik ga. Juist, commando, ja. Commando. Clark. Commando. No lo consigues poner el juego, que coño vas aquí. Colega, ni almorcé. Claro. No, ya.
¿Qué te parece la idea global, Abra? Esta idea la consideré yo hace un año cuando me enteré de este rollo, pero ese mundo no es tan fácil como te lo dan. No, a ver, sé que es difícil, y lo voy a hacer ahora, ni mañana, ni entre un mes, ni entre cinco. Ay, si lo quieres hacer, yo si quieres te ayudo. Hello. A aprender. Pero el consejo que te dé es que no te hagas muchas expectativas, porque si no el fail va a ser grande. Pero es verdad que se puede ganar mucho dinero. No, pero si no es normal y corriente. Yo te digo que lo puedes hacer, incluso seguir trabajando e intentar a que eso salga adelante, lo puedes hacer si quieres. ¿Cómo ando? Okay, lo voy a hacer lentamente y suavemente. ¿Cómo ando? Tengo una idea. Y aparte de la afiliación con Amazon, la quiero monetizar con Ascensio. ¿Con quién? Con AdSense, con Google. O sea, aparte de lo poco que ganes o llegues a ganar con Amazon, ganas por los cliqueos y las visitas en publicidades por Google. Sí, sí, es que eso funciona así, pero hay una página que, a ver, yo no tengo claro si es un timo o es real, pero tienen una suscripción, se llama Legendary Marketing, o Market, no me acuerdo exactamente. Yo he visto varios videos de eso. Y gente que enseña el dinero, en plan, esto no es un timo, esto es real. ¿Comando? Yo he visto movimientos de gente en un mes, 6.500, 13.000. Sí, yo he visto en Amazon, no he visto a nadie que gane más de... En Amazon, yo no sé cómo funciona Amazon, pero sé que hay webs, si las encuentras, te puedes ganar dinero. Lo que pasa es que las que he encontrado yo, que he buscado eso, las webs que yo encontré. Sí, okay. Esa web, por ejemplo, es todo en inglés, o sea, hablan contigo, tienes que hablar por teléfono y todo. Entonces no, obviamente yo no tengo el nivel como para meterme ahí. Y las otras webs que he encontrado, que no tienes que estar lidiando por teléfono, no te dejan por el país que donde vives, o sea, no me dejan ni siquiera registrar. Y Amazon, no sé cómo va, pero es que yo recuerdo lo de Amazon, y de suscribir estaba en beta, cuando tal, era cerrado. Ahora no sé. Ok. Pues cuando yo miré la beta, imagínate, no hace tiempo de eso. Y hasta que no me nombraste de rollo, yo no he mirado más esas cosas, porque me medio rendí, porque dije, esto aquí, en este país no lo puedo hacer. Pero eso de Amazon no sé. El rollo sería, a ver, tienes que spamear por todos lados, ¿no? Ese es el rollo que tendrías que meter en cuenta. O sea, a ver, hay un rollo que sí, que es por palabras, que es lo de Google. Que tú, sobre el sitio de Hornet, creo que es. Y tú pagas a Google para que, por ejemplo, cuando tú hagas la palabra de gay, la palabra tal, tú imagínate en la primera lista de Google. Tú pones, ¿cómo hacer una rueda? Eso ya de por sí una ayuda. Ok. Pero lo guapo es meterte en todos lados. Tengo que hacer... Como Dick, ya. Yo sé que si te interesa esa mierda, yo con alguien me interesaría más en buscar, ¿sabes? Pero yo solo me medio rendí. Pero yo ese tema sí lo tengo en mente, o sea, lo tengo en mente y ya. Ya, ok. Pues quedamos un día, tenemos que quedar, entonces no. Me ayuda, o sea, me la ayuda a pagarle a. Tengo que pagar a algún prestado que me ayude a hacer la página. Hello. Esto es pagar, ¿eh? Pero lo que me pasó es que no lo leí entero, o sea, hay que crear una página para hacer movimientos para Amazon. A ver, no, es como si tú tienes un blog, una página, algo que tú tengas. Un influencer. Sí, como si tú tienes una página de rollos de gaming y te dedicas a comparar componentes. Ya. Tú comparas tal y, por ejemplo, tú pones una gráfica. La descripción de la gráfica
la descripción de la gráfica y debajo el enlace donde compras esa gráfica. ¿Comando? El enlace es que lo da Amazon sobre esa gráfica que venden ahí. Si tú te metes en el enlace, son ganas poquito. Pero si te metes y haces cualquier compra en Amazon, aunque no tenga que ver con la gráfica, en menos de 24 horas te llevas del 0 al 10% de lo que cueste esa gráfica. Ya, yeah. Sí, sé cómo va. Lo mismo, en todas las páginas es lo mismo. Básicamente es a provocar que la gente entre en tu enlace y que compre. Tú eres comercial, eres comercial de Amazon. Sí. O sea, te llevas un tanto por ciento por hacerle la venta. Sí. Pero eso de pasivo no es. Hay un montón de cosas de lo que se puede hacer dinero pasivo, pero en verdad no es pasivo. Eso en verdad no es pasivo porque estás echándole horas para tu poder. Estás echándole horas. No, claro, te vas a poner tal. Pero eso del pasivo income. No, eso de pasivo. No. Ves, en rollos de electrónica ganas del 3,5 para arriba. El rollo, ¿dónde te metes? O sea, que tienes que poner a comer en foro de. En Reddit me pongo a crear blogs como hijo puta, pero el mercado sería no solo en España. Yo creo que es mejor ir para afuera. No, ¿sabes el rollo? Que, o sea, tú en ¿podemos Amazon empezar? España, si te creas la cuenta en Amazon España, todos los que compren que sean fuera de España no te pertenece tanto por ciento a la vez. Para eso tienes que ponerlo global, pero dice que más fácil porque tienes que estar pendiente de más rollo. Ahí dos a las perras, cabrón. Si te metes tú en España, te estás cerrando claro mucho. Que se puede hacer global, yo me lo haré global. Es más, no sé si es tanto paleo como dice. Moverte más páginas simplemente. Y aparte, es que te digo, de abrirlo para afuera porque el mercado de Sudamérica es más grande. Pero claro, todos los peruanillos y todas esas mierdas. Sí. Porque. Y estoy creando muchas barreras. No sé si tengo una página que guardé. Yo tenía una página de Reddit de un pibe que ganaba. Pero se metía en varias páginas. Que ganaba más de 3.000 pavos haciendo eso parecido pero con más cosas. Yo vi un foro de. Estoy leyendo también un foro de un tipo que me costó 6 meses hacer todo el pastel, pero el promedio al mes eran 3.700. El tipo te mandaba ponía en el foro la foto con la página de lo que te mandaba Amazon. Sí, pero claro, esa gente, yo también. Salía lo que ganaba por cliqueo, las veces que cliqueaba la gente, las veces que tal. Pero que eso no era Amazon. Sí, es Amazon, porque Amazon también te da unos anuncios. ¿Sabes? Te da como unas publicidades para que tú pongas en tu página. Pues si entras en la publicidad y la gente compra antes de 24 horas, todo lo que compres te pertenece a ti, el tanto por ciento. Porque lo vio desde tu página. ¿Sabes? Entró desde tu página. A lo mejor compré una tele de 1000 euros, pues 3,5% de la tele de 1000 euros. Eso estaría guapo si tuviéramos, por ejemplo, un Instagram de 3 millones de seguidores, ya tenemos la vida resuelta. Joder, no, ya solo con lo que te va a editar. No, porque lo de Instagram se venden como hijos de puta por ese tipo de cosas. Sí, pero no te creas que hacerse una cuenta de Instagram y tener muchos seguidores no es tan difícil. Te pones a poner no, y pero, como lo pero de qué la haces. Ah, bueno, eso lo puedo hacer yo. Mira, Adasa, el amigo Omar, el que streamea, con la del Canario, dice, tiene 12.000 seguidores. Vídeos haciendo gilipollas y subiendo vídeos del programa que él le entera de Antena 3, del diario Patricio. Yo puedo sacar un montón de mariconas, eso lo puedo encontrar yo. ¿Estás en Instagram y te van a subir mierda, eh? Y luego de vez en cuando mira el productito ese, chico. A
A poco a fondo, si te estoy viendo aquí dudar qué hacer o qué no hacer. Acá seguro que lo tiene todo claro. Te estoy viendo despellejar de animales todavía. Ya, aquí él está levantando un pueblo ya. Que se puede ver en todo el mapa. Se fue. ¿Para pagarte los rollos? ¿Para pagarte los rollos? ¿Qué te refieres? ¿Mantenimiento? No, mantenimiento. Para pagarte, por ejemplo, cuando te ingresan, cuando tengas más de 25 euros, ¿no? Pues tú eliges si quieres que te lo ingresen por banco, si quieres que te manden un cheque al chozo, o si quieres cheques, tarjeta regalo en Amazon. Ah, pues ya tarjeta regalo. Estás loco, ¿no? Yo lo haría, pero... Uf. El momento es, si lo hace, lo hace ya, porque esa mierda se va a acabar. No que sea efímero, sino que después, lo que está hablando usted con Omar, todo eso lo puede hacer una máquina. Lo que pasa es que ahora mismo no lo puede hacer una máquina. Por eso Amazon utiliza eso. Utiliza a la gente y le pagan consecuencias. Yo he estado leyendo mucho de esta mierda, ¿no? De momento, las empresas les beneficia pagarte a ti, porque lo que puedes hacer tú, una máquina no lo puede hacer ahora mismo. Pero te que este tío, había un tío aquí, el de eso que yo te pasé, creo que es, o otro, que facturaba 40.000 euros, o sea, cada 2 años, 20.000 euros al año. Y te salía lo que facturaba él, pero él le había facturado más o menos 1 millón de euros. Ya. En 2 años. To cover up, being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else. Pero quieres intentar llamar a punto. No, si te da más dinero en alcohol, ¿qué? ¿Quién es eso? Hay en colilla. Lo que te gastas en colegio en semana, le haces una página. Sí, te estoy sirviendo a una doble barrera. Mira, la página puede ser dominio.es.com.net.org.info.biz. No, punto info, punto tal, esto a la gente ya no... O sea, no. Punto E de toda la vida. Sí, punto E. Y punto OR, que le hace global, el punto OR. Bueno, punto com, que cojones, estamos por Google. Pero punto info, la gente ya dice, ¿eso qué coño es todo? Ya desconfía de una punto info. Suena está feo. Que estás feo son los muñecos, cabrón, que parece que tienes a monjas construyendo otras barreras, hermano. Claro, una triple barrera que está haciendo ahí abajo y vaya mierda. El tipo tiene caballo y todo, y tú estás despeñando ovejas. Tu estrategia es igual a Mourinho, hermano. A llevar la partida de Ley, va tu niño. Como él estoy viendo la Ley. Ahora llegando hasta con las catapultas de pum pum. Digo yo que habrá counter de eso, ¿no? Se pueden lanzar a personas por la catapulta y se mete los tiros para adentro, ¿no? Mira, Abraham, por 7 euros al mes
¿Sí? Dos dominios. ¿De qué? Dos dominios, pues, ¿sí? Dos páginas. 100, sí. 100 cuentas de correo de 2 gigas. Espacio limitado en la web. Alojos ilimitados de dominios adicionales en tu hosting. Tráfico ilimitado. Alta en buscadores gratis. Y multitud de aplicaciones instalables. WordPress, Drupal, Joomla, Magnetic. La cosa es qué página haces, o sea, qué contenido le pones a la página para que tenga tráfico y para que la gente vea eso. Yo había pensado en tipo benchmark, así, algo así. Una página parecida. Todo el mundo compara y mira. ¿Sabes? Que pues aparte de eso puedes poner más cosas, como si fueran teles, rollos, tal, sabes, que tú miras con opiniones. Nada que yo no voy a escribir, porque todo va a ser. ¿Y si hacemos una página de películas? De películas, pero como más tráfico que eso no te va a dar, ¿no? Como damos una página, eso es lo que, a ver, los de Mega se están forrando por esas cosas. Esa gente mueve tráfico. ¿Cómo haces tú una página para ver películas? Para ver películas, solo tienes que poner el link, cabrón. Solo tienes que crear el interfaz como la que tienen ahí y eso. Porque los links lo pone hasta la gente. Tú al principio subes contenido, ¿no? Te creas nombres de usuario falsos, en plan como que tú no eres el administrador y eres un usuario random que está subiendo las películas. Y luego eso se crea una comunidad. Y la comunidad propia ya se está surtiendo a ti de contenido. Que por eso Megadeth mueve lo que mueve, o sea, porque tiene una comunidad ya. Y hay una página que se llama Playdead que le quiere hacer la competencia, o sea, ¿ves el nombre? Playdead. El nombre es un ya relacionado, que la gente ya conoce algo, ¿sabes? Conoce un producto y los Playdead dijeron, sí, vamos a crear una página, mejor que esta puta mierda, parecida, con la misma interfaz, o sea, parecida. Y ya la gente ya lo tiene relacionado desde la época de Forded. Así empieza. Pero claro, ya ese negocio está cogido. Pero tienes que venir a la frente una idea de qué es lo que se mueve en internet, ¿sabes? ¿Qué es lo que busca la gente en internet? Aparte de putas en Instagram. eso es un negociado. Sí, hacer una página de comparativos de culos de Instagram, los mejores culos de Instagram. Ya, ahí, si quieras o no, ahí mueve tráfico seguro, vamos. Los mejores culos de Instagram de este mes. No sé, algo diferente, tío. O sea, eso del Benchmark, tienes un público limitado. Lo del Benchmark, ¿a quién le interesa hacer Benchmark? A los frikis de ordenador, o sea, pero la gente de hoy en día. Mira, a tu primo que le interesa el Fortnite, y después cuando está en YouTube, ¿qué busca? YouTuber jugando al Fortnite. ¿Ves? Esa, pues imagínate un tipo que cree una página de highlight y de las mejores jugadas del Fortnite, pero claro, o sea, ya no lo puedes hacer como antes porque ya tienes a YouTube de por sí, pero no sé, yo siempre lo he dicho, el que tenga un poquito de ingenio, no hay que ser muy listo, el que tenga un poquito de ingenio en internet se forra. No sé, tengo que globalizar la idea que tengo. Cuanto más grande sea la página de tráfico, más va a ganar. Pero claro, si haces una página que no le interesa a nadie el contenido que hay, pues poco tráfico más vas a mover para Amazon. Pero de todas maneras, las otras páginas, es que exactamente no sé cómo funcionaba. Porque claro, aquella gente se ponía a spamear en páginas, ¿sabes? El contenido. Había un negro, pero es un hijo de la gran puta. Hay un negro que postaba vídeos en plan, mira esta página, aquí se puede ganar no sé cuántos dólares durante una... Viendo vídeos, te ponías a ver vídeos y dice que ganaba como 10 dólares la hora viendo vídeos. Y claro, él nota el tráfico que movió esa página desde su YouTube, y se lo pagaban a él, ¿sabes?
Por eso no me fío de los vídeos estos de estos hijos de puta. Por ejemplo, el tipo que viste tú del foro ese que ganaba no sé cuánto, ¿qué es lo que tiene? Tiene varias, pero es... ¿De qué? El primer valle que te enfrentas es eso. ¿Qué cojones abre para mover tráfico? O sea, ¿qué le puede interesar a cierto tipo de gente? Tienes que buscar a tu público. Por ejemplo, a las tías les gustan mucho los blogs de moda y de... ¿Qué es lo que puedes hacer, ¿no? Dice, tienes que decidir sobre qué vas a escribir y qué tipo de productos vas a recomendar. Imagínate que alguien necesita una aspiradora de mano. Existen muchas webs donde no, puedes comprar una. No, eso no es lo que estoy preguntando yo. El Corte Inglés, pero si no te... idea de aspiradores de mano, probablemente querrá informarse antes sobre de ese tipo de producto. En ese caso, ¿le irá bien leer alguna comparativa o análisis de tu persona? No, eso te está haciendo un Jordan Belfort, que es el del lobo de Wall Street, al final de la película, cuando le dice a uno, véndeme un bolígrafo. ¿Te acuerdas de esa escena? Pues eso es lo que te están explicando ahí. Eso no es el rollo. El rollo es cómo llevas a la gente a tu página para venderle los bolígrafos. O sea, ¿qué contenido va a hacer que la gente entre a tu página? ¿Qué es lo que quieren? Si cuando alguien busca algo en Google, putas, ¿no? Y ya quieres que salga tu página en la primera, ¿no? Pero ¿qué quieres hacer? Eso es lo que... ahí te están... eso es lo que está leyendo, no vale dos duros, porque... Vale, eso... yo tenía una web de tablets y rollos así. Vale, Hablaba sobre todas las tablas, escribía sobre todas las tablas, lo que le parecía, que tal. Vale, ok. Esa, ahí es donde tienes que... Bueno, o tenemos, depende. ¿Qué cojones de página creas para tú ya impulsar? Hombre, está claro que de tecnología está bien, o sea, ¿qué es lo que falta? Una web de qué. Para gamers, hombre, de gamer mueves algo seguro, pero ¿qué? Mira, lo más buscado, o sea, lo más vendido de Amazon, lo que vende, que son inexplorables cosas, lo más que se vende son videojuegos, CD y vinilo, y teléfonos móviles, pendrive. Klaar, ja, ja, juist. Commando? Houthakker. Ja, maar wat ik te zeggen yo. No investigando. Ya sabes. Ik ga. ¿Dónde, cuál es la meta? ¿No? La meta es crear tráfico hacia Amazon. El problema es el contenido. Ja. Que, o sea, ¿cuál es el inicio de que la gente busque y luego diga, ah, pues coño, pues mira, me voy a comprar esto aquí, ¿sabes?
Es que ahora mismo vivimos una época que está todo inventado, cabrón. No te creas, cabrón. Ya, pero... ¿Se te ocurrirá? ¿Tendrás el ingenio? Se te ve fuerte. No sé, tú a muchos, tú llamas muchas unidades militares, cabrón, yo muy fijo. Ah, vale, entendí que estoy haciendo muchas unidades militares. Comando, juist. Claro, yo te estoy viendo aquí amurallado completo, pero el interior está más pelado, ¿ves? Ni nada que proteger. ¿Y cómo sacas recursos con la encerrona que te hiciste? Ya. Pero te vas a quedar sin árboles. No, puedes ir viendo qué es lo que tiene el nota, boludo, por curiosidad. Claro, saca uno. Saca un obrero que se lo sacrifique por el equipo, cabrón. Sacrifica algo a ver qué tiene el nota, porque como vas a llevar la partida a ley, algo tendrá preparado con el vestite. Hiciste una muralla sin puesta. Comando, ya. Ahí no se puede ni salir. ¿Comando? Cabrón, te van a reventar. Claro, ok. Mira esto, cabrón. Así que cada momento que digo, ¿qué digo? Outhacker. La verdad que sí, sabiendo que van a morir todos, la verdad que cada momento que viviría ahí dentro sería una agonía. ¿Sabes? ¿En qué momento me van a reventar? Yo también estaría como el obrero ese, ni. Okay. Campesino, cabrón, se les está trabajando. A ver. ¿Ya? Está fabricando tu boca, cabrón. Sé que el pibe tiene hora. Ya. El pibe te dijo, este hijo de puta está amurallando ese niño. ¿Qué más? Le voy a fabricar aquí fuera porque no me va a atacar. ¿Aló? No, claro, gilipollas se ve que no es. Tiene horas de gente contra ti, ¿sabes? Se ve acabado con tu estilo de juego, ya lo he visto ya. Qué normal lo que te dije yo, o sea, los que juegan a este juego llevan toda la vida jugando. ¿Ya? Comando, Burin. Ya. Ya. Timmerman. Ya. Ya. Alan. Klar. Comando. Comando. Timmerman. Oh, Timmerman. Klar. Ich ha. Okay. Ich ha. Ya. Yeah. Yeah.
Timmerman. Klaar, commando. Timmerman. Ja, oké. Ja. Timmerman. Ja. Klaar. Ik ga. Oké. Kom op. Ik ga. Oké. Hallo? Ik ga. Ja. Ja, oké. Ik ga. Ja. Oké. Ja. Oké. Ik ga. Ja. Commando, oké. Ik ga. Ja, oké. Ik ga. Klaar. Ja. Oké. Ja. Ja. Commando. Estoy.
claudicar. Que te fabricó fuera, que no lo vi. Todo lo que están enseñando es del nota. Cojones, niño, que tenía un buque de guerra y todo, cabrón. El hijo de puta. Y no había pensado eso, claro. Como no, yo no pensé en el río, ni diciendo antes, cabrón. Y si hay que te apunta y te tira la gente para adentro, no, eso sería agua potable. O vino a ver, coño. Vale, ya encontraste un counter a tu estrategia. No perdiste el tiempo, fue un aprendizaje, cabrón. Ahí yo sé no está, ¿no? Vale, y si robamos la idea a alguien, si creamos una página que ya está creada, pero en vez de inglés la hacemos en español, una página con visitas. Te vale, ¿no? Those bulletproof blades.
message in the box. Oh yeah, yeah. Message in the box. Oh. Castaways looking for a home.
pretend I messed around. I'm having fun. Don't put me down. I'll never let you sweep me off of my feet. Now I won't let you in again. The messages I've tried to send, my information's just not going in. Burning bridges, sure, sure. I break away from something more. I'm not turned off to love until it's cheap. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off of my feet. This time, baby, I'll be
I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair. But from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Extraterrestrial. You're so, so super sonic.
I'm trying to bathe my ape in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I'll be reverent, I'll be so far. We don't give a welcome to the danger zone, step into the fantasy. You were not invited to the other side of sanity. They're calling me an alien, a big-headed astronaut. Maybe it's because beat frequency has arrived. This is transcendental, on another level. Boy, you're my lucky star. You're my lucky star.
I can see the perfect sky is torn. You're a little late.
¿Qué onda? Estamos en ello ya. No sé, es que tú eres muy volátil. No sabemos si esperarte o si no estás. Te vas a ir pronto. Más tarde. Que está ahí el real, el puño, ¿eh? Estoy muerto. Año doble. Ah, a ver, pues. ¿El qué? Estoy muerto porque nadie me ayuda. La puta madre. Joder, me voy a salir. Posible, niño, no. Me está ganando el puche. El puche, lo estamos perdiendo nosotros. El puche está, ha estado de los 9 kills. Miren cuánto ha estado. En 7. Mira a ver si no lo está ganando el puche. Este también. Ah, cuando quiera. Que va. Este tío tiene el auto hook. Lo estaba ganando, ¿eh? Un fallo y un gancho. Yo no puedo estar en la jungla, antes de entrar una línea. No puede ser que se metan tres tíos debajo de la torre nuestra y hayan muerto solamente un super. Porque el Razor se metió abajo. Yo no puedo meterme en mi jungla. No podemos ni estar desde la torre. No puedo estar en mi jungla, no puedo formar. Antes intenté estarlo, morí dos veces. Y una de ellas con un Doom. Me tiró el Doom y sigue farmeando, mira ese. Quito ganchazo, no somos dos colegas. En serio, hermano.
Eso es. Madre. Me lo quito de puta madre. ¿Estás solo?